Hörst du, du? Jawohl! Jawohl!
Thank you.
En la primera parte de su recital, la mezzosoprano española Teresa Berganza, acompañada en piano por Félix Lavilla, ha interpretado Addio Roma, de la Incoronazione di Popea de Monteverdi, aria de Vagante, del oratorio Judita Triumphans, de Vivaldi, aria de Lindora, de Haydn, La Cíngara, de Donizetti, tres líder de Hugo Wolf, según textos de Mörike, titulados Verborgenheit, Der Gärtner, Mausfallen Sprüchlein, y tres líder del cancionero español, también de Hugo Wolf, en traducción de Heise, sus títulos Herr, was trägt der Boden, in dem Schatten meiner Locken, sagt seid ihr es, feiner Herr. Transmite LS1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires desde la sala del Teatro Colón, donde tiene lugar esta noche, en función extraordinaria, un recital de la mezzosoprano Teresa Berganza. En la segunda parte de este recital, Teresa Berganza interpretará de Joaquín Nin, Asturiana, Paño Murciano, Montañesa y Canto Andaluz. De Manuel de Falla, Jota, Nana y Polo. Y cinco canciones negras de Monsalvaggio. La música española contemporánea ha recurrido con avidez a las fuentes de la música popular auténtica como una forma de lograr una absoluta autonomía en el dominio de la expresión. Al respecto, escribe Manuel de Falla: nuestro objetivo no es solamente el de provocar un renacimiento de aquellos cantos admirables, sino de purificarlos musicalmente y ennoblecerlos moralmente. El interés principal, pues, es el de encontrar los caracteres étnicos en su estado de pureza para enriquecer la música española de las restricciones impuestas hasta entonces por las influencias de la tradición italiana. Así como Pedrell es el precursor del movimiento nacional, Manuel de Falla será su realizador más importante. Después de haber tenido una eclosión maravillosa en el siglo XVI, Don Juan de la Encina, Luis Milán y en toda la floración vocal, instrumental y religiosa, la huella en España se pierde hasta comienzos de nuestro siglo, sin olvidar la escuela clavecinística que se expande en el siglo XVIII. Las cuatro canciones que comienzan el breve panorama español, Asturiana, Paño Murciano, Montañesa y Canto Andaluz, fueron tomadas por Joaquín Nin del cancionero popular y armonizadas con sabiduría. Las texturas armónicas están al servicio de la curva melódica y del ritmo particular que anima a cada una de estas pequeñas creaciones. Las siete canciones españolas de Manuel de Falla, de las cuales hoy se escucharán en la segunda parte Jota, Nana y Polo, fueron realizadas siguiendo un sistema propio de armonización, que fue la consecuencia del estudio realizado por el compositor del libro L'Acoustique Nouvelle, de Luis Lucas, según afirma Jaume Paisa. Estrenadas el 14 de enero de 1915 en el Ateneo de Madrid, en versión de la cantante Luisa Vela, este ciclo está dedicado a Madame Ida Godebska, y en ellas continúa un camino que, surgiendo de la escuela nacionalista, llegará al final de su vida a una total abstracción del carácter español, estilizado y purificado en su contenido y en las líneas que lo rodean. La Jota es casi íntegramente original de Falla. El tema popular de la provincia de Aragón está sumamente modificado. La Nana es una canción de cuna andaluza que el autor decía haber escuchado de labios de su madre antes de que se abrieran las luces de su conocimiento. En Polo nos encontramos en el mundo flamenco, al que de Falla le otorga luminosidad y colorido. Las cinco canciones negras de Monsalvaggio fueron compuestas en 1946. Nacido en Gerona en 1912, Monsalvaggio ha desarrollado una vasta labor creativa, abordando los más diversos géneros de la expresión musical. Una importante serie de obras sinfónicas, óperas, obras de cámara y vocales
lo ligan a la escuela catalana y levantina. Han escuchado ustedes parte de los comentarios preparados para la revista Programa del Teatro Colón de esta noche, especialmente por Alicia Tercián. LS1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires está transmitiendo desde la sala del Teatro Colón, donde tiene lugar en función extraordinaria un recital a cargo de la mezzosoprano española Teresa Berganza. Acompaña en piano Félix Lavilla. El sábado próximo a las 17, esta emisora difundirá desde el Teatro Colón la función extraordinaria a cargo del Trío de Trieste. Y a las 0:30, los oyentes de la emisora podrán escuchar el habitual programa de conciertos que incluye en esta oportunidad la versión grabada el 30 de agosto de 1963 a cargo de la Orquesta de Cámara de Israel con obras de Corelli, Hindemith, Mozart y Respighi. El domingo venidero a las 10, esta emisora Radio Municipal retransmitirá, tal como fuera realizado el 10 de julio último en el Teatro Colón, el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección de Víctor Teva. Se escucharán obras de Haydn, Tauriello y Brahms. Siempre el domingo, a las 0:30, se difundirá el recital llevado a cabo en el Teatro Colón el 8 de julio último, con la participación del Quinteto de Vientos del Mozarteum argentino. El programa comprende obras de Beethoven, Villa-Lobos, Onslow y Franz Liszt. Con respecto a la música vocal, Alicia Tercián dice lo siguiente. Acompañada al piano por Félix Lavilla, canta Teresa Berganza. Thank you.
platero, quanta plata es menester, por ingar por un besito de boca de mi querer. Digo usted, señor platero, quanta plata es menester. Que usted sabe que fama, por eso le vengo a dar una obrita de cuidado. Dame un besito, mi amado, y no me podrá saber engordar de plata quiero, porque soy su fiel amante, que plata será bastante. Diga usted, señor platero, que no te creía teniéndote voluntad.
Thank you.
vete de fresa por sombrero. Y el humo de los barcos son era humo de habanero. Nada vuelto va a Thank you.
Ah, cuando me salen, me gustan en paz, el negro se ha comido en paz.
Cuidado que el ruido no se divierte.
Preguntes tú.